Don Carlos, ¿qué le parece esta nueva convención y su participación acá en esta actividad acá en Puerto Montt? Un día de lluvia acá. Muy importante y muy positiva. ¿Cómo está? ¿Ya? Muy bien, una iniciativa extraordinaria y que nos juntemos a conversar y discutir sobre estos temas a los que todos tenemos algo que decir y escuchar. Así que se haga en Puerto Montt y se descentralice es esencial, porque la cultura, además de ser absolutamente necesaria para nuestros jóvenes y nuestros niños, para que se imbuyan de un espíritu de pertenencia a nuestra tierra, también puede ser, como lo hemos demostrado en Colchagua, un instrumento de desarrollo a través de un turismo cultural, el cual con una buena gestión puede producir beneficios no solo culturales sino también económicos para toda la región. Para este bicentenario, ¿qué le parece, qué tendría que apuntar en la defensa del patrimonio de la cultura acá en nuestro país? ¿Para dónde tendría que apuntar? Primero que nada, la gestión, a tomar lo que tenemos, pulirlo y presentarlo en forma adecuada a nuestros hijos, para que generen un sentimiento de raigambre, de pertenencia y de identidad que cada día se hace más ausente debido a la falta de estos elementos en la educación formal. Y en eso tenemos que concentrarnos.